pensaré. La verdad, si se va lejos de mí, ¿qué seré? Hablaré, quiero parar mi sufrimiento. Otro día, la noche fría, juego con mi psicología. Tú quedas con un pie, dime qué puedo hacer yo para volver a tener. Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella ya no sé qué hacer. Dime que ya no soy yo, dime que la quiero ver. Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella ya no sé qué hacer. Dime la verdad, dime esta, digo porque ya está cansado de que me ignore los mensajes y de tu juego de espionaje. Hasta manejando voy desorientado. Tengo que aceptar que yo me he buscado. Arco del Caraí Octubre, aquí en la peatonal, la llamada peatonal de Bellavista, en un marco muy lindo, una noche muy agradable. Estamos con la tabla, estamos con la gente acá que está haciendo estas exquisiteces artesanales, todo artesanal en este lugar. Está viendo público en el escenario, recién acaba de presentar su ballet de reggaetón. Bueno, seguramente sigue el programa, la gente está arriba cenando en este lugar, todas las exquisiteces que se ofrecen acá en esta fiesta de cada día octubre. Y bueno, vamos a hablar acá, viendo que está trabajando, cultivando Bueno, las exquisiteces que vemos acá arriba, vamos a preguntarle, señora, buenas noches, ¿cómo está? Para el mate primero, para Movida Venezuela. ¿Qué trajo este año, aparte de lo que estamos viendo? Silvia Pozo, fuerte aplauso para esta delincuente que va a empezar a recorrer el país. Pan con chicharrón y pan saborizado. Ah, qué rico, pan saborizado con salame. Ajo y... Yo voy a contar la historia real. Ajo y orégano. Qué rico. ¿Cómo te va? Esta es la segunda vez que se presenta, señora. ¿Cómo? La segunda vez que se presenta. La tercera vez. Yo la tercera vez. Una de las que inicié con la señora que me convocó a mí. Una tradición muy antigua. Qué lindo imagen. Es tan antigua que es anterior a que los españoles vinieran. Sí. La leyenda dice que cuando los guaraníes veían florecer los lapachos, la mazamorra andaba por ahí. Vamos a tomar la mazamorra. En la punta. Ya no había... ¿Qué tiene de especial el salame, por ejemplo? ¿Cuál sería? Tenemos uno que es tradicional y tenemos uno que es saborizado con queso y otro que es ahumado. Y después tenemos bondiola. ¿Este es el que tiene queso? Este es el saborizado con queso. Nunca, nunca. ¿Qué queso le pone? Queso fontina. ¿Queso fontina? ¿Va al medio en la preparación? Va en la masa. ¿En la masa? Este caray tiene en una mano... Trajo también bondiola. Jamón, algo más. Jamón crudo también. Jamón crudo. La gente suele pedirle cuando va a su local allá cerca de la terminal. Tiene muchos pedidos, ya tiene su cartera de clientes. Esta es la segunda o tercera vez que están en Caraí. La tercera vez. Nunca, nunca en una familia estábamos probando la en una olla grande. Debe ser abundante. La cazuela de mondongo. Debe hervirse por varias horas. Debe ser abundante. Debe haber mucho en una familia. A ver. Muy rico. Esto tenés que editar. Bueno, riquísimo. Se puede comer el yomará. De otra manera no se puede. Siempre están trabajando. Una familia que supo guardar. En esa familia donde no se supo guardar, el caraí se mete y pega latigazos por todos lados. Latigazos por aquí, latigazos por allá, latigazos por los rincones. Y dicen que hasta se esconden los rincones, esperando el año próximo.
decir, Jorge, que va a estar arándano. Contame un poquito más. Calabaza. Va a estar empeñado, salma de corriente, no tengo nada más que pasar en el escenario. Este grupo que va a estar representando un poco la historia del Caraí Octubre, porque va a poder Adrián. Va a estar el grupo Salamanca también en esta noche. ¿Arándano o Mora? No, Salamanca para aplaudir y para bailar. Mora. Está todo. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene licores también? Gané acá. Mira, ya que aquí, ¿para dónde mirará? Y eso que veo, 50, 90, 70, 90, pero no para tanto. Todo con productos locales. Sí, estoy bien. Sin conservantes, todo natural. Villavista con la comida. Y ojalá que ¿dónde pueden conseguir? Para sacar a Villavista realmente todo año a año un logro más. Ojalá que podamos revalorizar nuestras tradiciones. Genial. Y bueno, gracias, señora. Esto que es el festejo por el Caraí Octubre, que se realiza aquí en la ciudad. Bueno, estamos acá en el stand de Levité. ¿Cómo están, chicas? ¿El nombre? Cortina. Él te va a preguntar tu estado civil. ¿Eh? Él te va. ¿Nombre? ¿Estado civil? Interpretó el grupo de danzas que organiza y coordina Matías, el profesor. Matías recién me estaba diciendo. Tres preguntas, ¿no? Cortito, sí, sí, cortito, tres, cortito con el intendente de la ciudad. Estamos acá con el señor Vasco Aguirre. ¿Cómo está? Hola, intendente, ¿cómo está pasando de la Plaza Baja? ¿Cómo está pasando una linda noche? Muy bien, la verdad. Y mucho mejor el escenario montado, hay mucha más. Perfecto, en realidad el evento año tras año viene tomando una forma distinta y creo que este es el tapié inicial después de esta previa que tuvimos los dos años anteriores, para que el evento tenga realmente un realce necesario. Inclusive más lo demuestra la presencia también y el apoyo del gobierno provincial en esta oportunidad, con el área de cultura, con el área de comercio, donde estuvieron trabajando con los artesanos también, los artesanos y gente que prepara comida, que también son parte del evento. Intendente, bueno, pues mencionó el apoyo del gobierno provincial que está teniendo últimamente la presencia del gobernador, que trajo las buenas nuevas también, como la entrega de dinero. ¿Cuál es el trabajo calculado, ya pensando que se viene en 2017, el trabajo articulado que se está pensando ya a nivel gobierno con la sugestión de la intendencia? Bueno, en realidad hay un trabajo, como lo decía, articulado con el gobierno de la provincia y en este caso también, ahora, después de este nuevo gobierno nacional, la relación con el MIN, que nos permite tener, avizorar un futuro mucho mejor en materia de inversión y de obra pública. Bueno, la primera y la gran obra y el anhelo que veníamos trabajando en estos tres años era la concreción de lo que es los desagües pluviales para la ciudad, que en unos 10 días más estaría empezando ya con la obra. Sí, es la obra de mayor inversión en la provincia de Corrientes que se va a dar en este primer año de gestión del gobierno nacional, con lo cual los bellavistenses tenemos que sentirnos orgullosos y halagados por lo que va a significar esa obra de infraestructura que va a solucionar todas las problemáticas relacionadas con la cuestión pluvial. Y por otro lado, se abren las puertas para el gobierno provincial para una serie de proyectos que vienen caminando. Ahí está, seguramente lo principal es la inversión organizando todo, ¿saben que hablamos de Salamanca? Toma el mejor.
abandonado la vivienda, no, una primera parte que contempla 50 viviendas habitacionales, vamos, y en una próxima etapa 100 viviendas más. Y por supuesto una serie de obras complementarias que se van a venir. ¿Quién viene ahora? Alma de Corriente, que se está reparando, está terminando los funcionarios. Aquí en el escenario todavía no están, pero están ocultos. Así que minutos nada más, Alma de Corriente, minutos nada más. Se viene empeñado también, en el minuto nada más también se viene el ballet folclórico de municipal. Así que vamos a estar todos en la expectativa. Muy alentador y ojalá que sea gente de lo más pronto posible. La gente está muy contenta con la obra de la peatonal y la costanera. ¿Hay algún pronosticado continuar algo en eso? En el caso de la peatonal, se está trabajando en la obra complementaria que estaba previsto originalmente, que es la continuidad de lo que es el paseo de los artesanos, que va a tener el mismo estilo arquitectónico de esta primer cuadra de la calle Salta. Y el año que viene tenemos pensado poder extender la misma sobre calle Salta hacia el norte, es decir, hacia calle Catamarca. Así que todo este estilo arquitectónico que hemos establecido acá en el mismo centro va a continuar. Y la costanera, realmente mucho se habló cuando empezamos esa obra. ¿Qué tal la tarde? ¿Cómo está? ¿Han visto sus obras? Cuénteme. Nos vemos sorprendidos domingo a domingo, que es el día principal donde todos los vallavicenses pueden aprovechar ese lugar. Seguimos trabajando en lo que es la plazoleta Pedro Pérez. Felicitaciones. Vamos por esta nueva con la asociación. Lo que es el paseo de la costanera en cuanto a lo que se refiere. Mira cómo aplauden ahí, ¿viste? La nueva asociación. Lourdes, ¿cómo está la Lourdes? Porque la verdad, así que Lourdes, mucho por hacer. ¿Todo bien, Lourdes? La última, intendente. La última. Ahí está, su bien. A ver, Freddy, mirá que bueno, te hicimos la guante, mamá, que nos dediques un tema, Freddy. Ahí está. En el caso ya de está el grupo de Freddy. Están abiertas las vías de diálogo. Lourdes, ¿todo bien? ¿Está todo en condiciones? El elegido por Ricardo, sabemos. El marido, a ver con qué dice el marido. ¿Todo bien? El marido de Lourdes. Está sonando muy fuerte el Gustavo Valdés. Muy bien. ¿Tiene vías de diálogo con todos? Muy bien. Por supuesto. La verdad que la relación es excelente con todos los ministros. Sí, con los candidatos. Hay un trabajo coordinado con distintos ministerios que nos han permitido también que nosotros vayamos cumpliendo y ejecutando nuestra. Excelente, realmente muy agradecido. Además, el propio gobernador lo dijo: que la selección estaba descartada. Muy bien, Noelia, espero que bueno, nos trajo tonta porque si no hacemos un día después, ¿no? También, este tipo de su cumpleaños. Noelia, Jorge, ¿cómo te va, ministra? ¿Cómo estás? Contame. Muy contento, la verdad, con la panza llena ya, pero tenemos que... Panza llena, corazón... Con... Los puestos estamos con la gente de Chicharrón al Plato y ellos nos van a contar qué trajeron acá. Chicharrón el Pato. Chicharrón el Pato. Va, lo edito. Vamos a ver. Chicharrón el Pato. Ahora vamos a mirar qué es lo que trajeron para Caray de Octubre. Nos cuentan un poquito lo que... Bueno, trajimos chicharrón de presa que ya se terminó, lengua a la vinagreta, empanadas de carne, empanadas árabes, estos son pancitos caseros, esto se llama quipebe. ¿Qué tiene quipebe? ¿Qué lleva? Zapallo es como una especie de puré o sí, algo así. No voy a entrar picante porque me costó tanto cocinar. Vos tenés que decir, la receta es secreta. Tiene un poquito de esto, un poquito de aquello, tenés. ¿Tenés un poquito, por favor? ¿Listo? Sí, quiero. No, no, es para mí. Ahí está. Ponés un poquito de este y a probar. ¿Es dulce o es salado? Dulce. ¿Dulce? Eso nomás, porque ahora vamos a probar el. No es ni dulce ni salado, es más o menos. ¿Cómo se llama? Quibebe. El quibebe, ¿qué ascendencia? Es medio árabe, ¿no? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, gracias a la parejita. Empezamos con un tema musical, el guasucho. Una gran obra del maestro Fito Ledesma,
y vamos a continuar con otro tema. Como atardecer, me dejaste un día, mi gorrión herido, mi corazón se subió a la cresta de un ceibo en flor, a llorar la pena de tu partida. Ya no estás aquí, más tengo tu aliento, de fresco jazmín, me ha enredado el viento. El amanecer vino a realizar el destello ardiente de tu mirar para atarme más a este sortilegio. Si te aman como yo te amé, seguro serás muy feliz. Vas como su sol imposible creciendo, mi vida, te vas a sufrir. Y en su orilla estoy junto a mis queridos.